Buenas noches, gente de Al Momento Querétaro. Nos encontramos sobre Avenida Labradorita, calle Labradorita, donde se presentó un asalto. De fondo vemos el negocio que está cerrado. Es un negocio de venta de discos, donde entran aproximadamente dos o tres sujetos, según testigos. Entran y amordazan a las empleadas, dejándolas amarradas de pies y manos, así como una cinta en la boca. Y fue hasta hace aproximadamente media hora que un familiar de estas personas las encuentra dentro del negocio, dando parte a la autoridad. En el lugar ya se encuentra Secretaría de Seguridad Pública Municipal haciendo un rondín de búsqueda, un operativo de búsqueda. Sin embargo, pues ya por haber transcurrido tanto tiempo, ya no es posible la localización de estos sujetos que huyeron en un Suru color blanco. En el lugar vemos también cámaras del C4. Sin embargo, aquí las víctimas le solicitan a los elementos de Secretaría de Seguridad Pública que si pueden checar la cámara. Lo que les refieren es que no es posible checarla, no dan algún argumento en específico. Vamos a esperar si en algún boletín de la autoridad nos tienen esta información. Por lo pronto, la información oficial que nos dan las víctimas son tres chavas, dos mujeres menores de edad, una señora, la cual las amarraron y les pusieron una cinta en la boca. Fueron encontradas por otro familiar que entró al negocio, las encontró amarradas y dio parte a la autoridad. Ya nos mostraron también sus muñecas, donde tienen todavía los rasgos de esto. Lo que es raro es esto. Vemos, están trabajando por parte de las obras estatales frente al mercado Pedregoso, y ninguno de los operadores, a pesar que están frente al negocio, se dieron cuenta. Es lo que refieren ellos. Pero vemos aproximadamente 5 o 6 personas de parte de las obras estatales y ninguno se dio cuenta. Esto es en calle Labradorita, esquina con Boulevard Pedregoso. Está también la parada de camiones y nadie se dio cuenta de lo que pasó hace unos momentos con estas tres personas que fueron amarradas dentro de su negocio de disco. Vemos las víctimas de color gris y dos menores de edad de color negro. Hay que esperar un boletín oficial de parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pero por lo pronto esta es información que se nos está dando de parte directa de las tres víctimas. Ya logramos tomar algunas gráficas, nos enseñaron sus muñecas, ya se les tomó foto y vamos a hacer una nota respectiva cuando nos llegue un boletín especial. Gracias por sintonizarnos, esto es Al Momento Querétaro.